Necesitas eliminar a una persona de un grupo familiar de Microsoft para que ella pueda entrar a otro y no sabes cómo. Lo primero y muy importante es que la persona que puede expulsar a un miembro de un grupo familiar de Microsoft es la persona que administra el grupo familiar. A esta persona le debió haber llegado un correo por parte de Microsoft con la bienvenida al servicio y le muestra los beneficios del mismo. En esta página, si vamos más abajo, veremos una opción con una liga que dice Comparte Microsoft 365. Pulsamos en ella, nos va a abrir otra pestaña u otra página donde nos muestra características del servicio y si vamos hacia abajo, vamos a encontrar a las personas que son miembros del grupo familiar. Para agregar o eliminar a una persona, pulsamos en donde dice agregar o administrar miembros de la familia de Microsoft. Nuevamente nos lleva a otra página donde solamente encontraremos a los miembros que componen este grupo y que tienen acceso a este servicio. Para eliminar a un miembro o a una persona, vamos a dar clic en los puntos que están frente al nombre de este miembro y damos clic en quitar del grupo familiar. Te va a pedir confirmar esta acción. Vas a dar clic en aceptar y con esto la persona que pertenecía a un grupo familiar va a ser expulsada y ahora ya puede ser parte de otro grupo distinto de Microsoft. Ojalá que este video te sea de utilidad. Si así fue, no olvides pulsar me gusta en el mismo, suscribirte a este canal. No olvides activar la campana de notificaciones para que cada vez que haya un nuevo video en mi canal, la plataforma te avise. De antemano, te agradezco por haber llegado hasta aquí y espero que veas mis próximos tutoriales. Muchas gracias.